¿Qué pasa? ¿Cuánta gente nueva a la que no he visto antes en mi vida? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hostia. Oye, hoy está pasando una cosa muy interesante. Programa número 23 de No te metas en política. Y debo confesar una cosa interna del programa. Entramos en estado de emergencia en este programa hoy. Ahora mismo, de verdad, no es broma. Yo normalmente el monólogo lo escribo el viernes por la tarde, entre la mañana y la tarde, para apurar hasta última hora, y luego lo paso a los compañeros de realización y ellos muy amablemente me lo van poniendo en un monitor que tengo aquí delante para que yo lo lea un poco. Lo escribo yo, ¿eh? De verdad. Pero hoy no está. Ya nadie grita a tope, ¿verdad? Ahora sí está. Un aplauso para los compañeros. Gracias. A tope, a tope, ¿eh? A tope, a tope. Buenas noches desde el Pavón Teatro Kamikaze, señoras y señores. Gracias por venir. Programa número 23, como decía. Solo quedan dos programas después del de hoy. Luego ya, al acabar la temporada, nos vamos a coger unas vacaciones que ni Rita. Yo pienso estar todo el verano como ella. He leído un estudio. No sé si habéis hecho alguna vez la prueba para poner en Google, está guay, ¿eh? Si ponéis entrecomillado un estudio asegura que, podéis encontrar mogollón de cosas interesantes. Yo lo he hecho esta mañana y he encontrado varios muy guays. Uno decía, un estudio asegura que el aeropuerto de Ibiza no contempla su desarrollo sostenible a largo plazo. Qué sorpresa, también. El problema, supongo, es que la gente ha descubierto que si te vistes de blanco y te comes unas pastillitas, ya es como si estuvieras allí. O sea que. Si al menos te llevara a Manchester United, como el de Corbera, pues todavía. Otro decía: un estudio asegura que la gente que dice groserías tiene mejor uso del lenguaje. Pues nada. Premio Cervantes para este muchacho. Y para Rafa Hernando también, por ejemplo. Otra vez, un estudio asegura que el declive de los hombres comienza a los 24 años. Yo tengo 25, así que se confirma. Pero se contradice con otro que decía, un estudio asegura que asistir a conciertos de forma regular aumenta la esperanza de vida. Y yo voy a muchos conciertos. Se me nota en la voz que anoche también. Solo por joder este último estudio, la verdad es que estoy por ir a un concierto de Taburete y pegarme un tiro allí mismo. Solo para joderlo. Y porque en realidad, si estás en un concierto de Taburete, ¿qué otra opción queda? El que he leído de verdad es el siguiente. Dice, la española es la monarquía europea con menos apoyo entre sus ciudadanos. Vaya por Dios, sí, efectivamente. ¿Qué? Sois cabrones, ¿eh? Ni que se hubieran comprado un chalet en Galapagar, de verdad. Es buena piscina, ¿eh? Yo iré, yo iré. Sacaré fotos. Un programa desde allí, por ejemplo. Lo he estado pensando esta mañana. Lo difícil va a ser que Miguel pueda fumar y bañarse en la piscina al mismo tiempo, pero lo estamos trabajando. Según Ipsos Global Advisor, el 37% de los españoles cree que abolir la monarquía sería lo mejor para el país. Hoy es un día lleno de problemas técnicos y ya no tengo pinganillo. Así que, en fin, el resto, quiero decir, 37%, ¿dónde está toda esa gente? Es lo primero que quiero decir. Podríais decir algo, ¿no? Más a menudo. No sé, a ver si estamos manteniendo a esta gente y no le caen bien a nadie. ¿Te imaginas? Majestad, ¿por qué no se va usted? No sé, nadie me ha dicho nada. No me han comentado nada. El 52% de los encuestados quiere un referéndum para determinar el futuro de la monarquía. El 48% restante no entendió la pregunta. Joder. Los Borbones cada vez son más, van naciendo más y muriendo menos, lo cual es un dato que no voy a analizar de ninguna manera, pero lo que parece que bajan son sus fans, a los que a partir de ahora llamaré los Borboners. Tú imagínate que ahora llega la Tercera República y a esta gente le toca ponerse a trabajar. Igual Leticia vuelve a Televisión Española, al programa de Cárdenas.
Igual Felipe vuelve a... He fantaseado con la posibilidad de que Felipe se meta a rapero y se insulte a sí mismo para tener pensión completa en Soto del Real. Sería bastante guay. Saben buscarse la vida para no trabajar, de verdad. También tengo que hablar de Israel. ¡A tope! No. Los ganadores de Eurovisión. Molaría que el premio fuera un poco más de territorio. Toma, y un cacho de Jordania para vosotros también. Han ganado Eurovisión con una canción contra el acoso. Yo ahora propongo que España vaya el año que viene con una canción por la libertad de expresión o algo así. Mandar a Pablo Hasél el año que viene. Como sabéis, al Estado de Israel pues son muy de masacrar palestinos, ¿no? Es uno de sus hobbies. Porque ¿qué otra opción tienes cuando te están tirando piedras? La portavoz de Exteriores de Israel defendió el uso de armamento letal contra la población civil palestina porque dijo literalmente, no podemos meter a toda esa gente en la cárcel. Yo espero que Zoido no haya escuchado esto. Porque vamos, me quito a los raperos de encima y nos ahorramos unos dineros. Perfecto. Me parece muy curioso el rollo este es absolutamente inhumano, ¿no? De esto que dicen de, bueno, tienen derecho a defender su frontera. Te haces llamar pro vida, desgraciado. Esta gente se hace llamar pro vida. Van... Masacres sí, aborto no, hijo de puta, te vamos a matar. No, luego lo cantáis con fuerza. La cifra de muertos en las protestas por el traslado de la embajada americana a Jerusalén asciende ya a 60 y la comunidad internacional, afortunadamente, pues ha respondido y han dicho que... No, una de las reacciones que más destacadas ha sido la de Juan Carlos Girauta, que el día más grave de todo este conflicto ya había como 40 muertos y dijo que Israel era luz para las naciones. Bueno, Rafa Hernando, o sea, Girauta, el Rafa Hernando de Ciudadanos. Me he cargado el chiste antes de hacerlo, vaya puta mierda. De verdad que, joder, macho, ¿cómo estamos? Esta semana en Twitter alguien ha rescatado, por cierto, una entrevista de Girauta, no sé si la habéis visto, de 2014, en la que le preguntaban qué diferencia había entre Ciudadanos, UPyD y Vox. Os leo, ahora que sabéis que leo, os leo la respuesta. Dice, muy pocas cosas. Le digo con absoluta sinceridad que jamás hablamos de las diferencias con ellos, solo de las coincidencias. Yo no sabría decirle qué nos separa de estos partidos. a tope, sí. ¡Juan Carlos! Yo lo he mirado en Google Maps. Entre la sede de Ciudadanos y la de Vox hay 2 kilómetros, 24 minutos andando, pero no creo que haya ningún problema porque todos sabemos, ¿verdad?, que esta gente son más de pedir taxis. Esto... Es No te metas en política, gracias por venir. ¡Que entre ya Miguel Maldonado! Bueno. ¡Epa! Pero bueno, sois unos barras bravas, de verdad. Esto es... hostia, ¿has visto que ha accidentado el inicio? Ah, que te has quedado me he quedado sin el texto, el pinganillo ha explotado. He empezado a escuchar a Jiménez Los Santos por aquí, de verdad. Y por eso sudas como un pollo mareado ahora sí, mismo. Sí, la verdad es que no lo he pasado muy bien. Que digamos. Ah, pero te lo vas a quitar del todo. Bueno, a ver, para escuchar. ¿Lo puedo poner yo? Para ver lo que dice Roberto. Dice, sí, yo soy de Sevilla y pongo las medias. Vamos con Abuela Pluma, señoras y señores. Me dice, sí, ¿qué pasa, tío? Ha descubierto Roberto Máquina. Miguel ha descubierto la comunicación wireless. Bienvenido al siglo XXI. Tengo un párrafo aquí para leer. Esto no falla, el papel no falla, ¿eh? Parezco, joder, qué rancio. El papel no falla, yo mando fax todavía. Tengo un párrafo que os va a gustar mucho. Por supuesto que los podemos bombardear. Parece que voy a recitar, ¿verdad? Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear. Efectivamente, este es Federico Jiménez Los Santos, The Fascist. Siempre es que le adjudico este mote a mucha gente, pero es que hay tanto puto facha que ya... No, pero este es
realmente de fachas. Este es el que avergüenza a Germán Terch. Efectivamente, dice. O sea, Germán Terch diciendo, madre mía, qué facha eres, Federico, por favor. No así a Girauta, que le escucha y dice... Muy bien dicho, sí, señor. Muy bien dicho. Bueno, sí. A ver, esto es gravísimo, esto que ha dicho. Sí, estábamos esperando este análisis. Estaba la gente diciendo, a ver si alguien le para los pies. Pero, entre que él es un señor pequeñito, uh-huh, y que... Y mira que yo no soy el más indicado para señalar defectos del habla del resto del mundo. Pero la R que dice es muy graciosa. Es verdad, dice la R como R, mal. La R. Es verdad. A mí siempre me recuerda... ¿Cómo soltará él un arruga España? ¿Cómo lo de? A mí siempre me ha recordado a cuando en los dibujos animados le echan a alguien un hechizo para que se haga muy pequeño, pero mientras que se va empequeñeciendo, aún va hablando y diciendo, voy a petar todo esto. Y se queda haciendo así pequeñito. Arriba España. Hombre, igual, yo creo que con estos casos, igual lo mejor es empezar a decir exactamente lo mismo que dicen ellos, pero sobre ellos. Hay que bombardear, es radio. Bueno, vale, vamos a hacer eso. Si yo me encuentro... Vamos a bombardear. Si yo me encuentro a Federico Jiménez Los Santos por la calle y llevo encima la escopeta, le pego un tiro. Ha sonado muy creíble. No queremos un juicio para Jiménez. Es que si defendemos la libertad de expresión, no queremos un juicio para gente como Jiménez Los Santos. Ya pasó su juicio. Fue en Nuremberg. Y ya, yo creo que ya dejamos... dejamos pasar la oportunidad. Es broma, sinceramente. Yo a este señor no le pegaría un tiro. Ya... Ya lo hicieron, ¿eh? Claro. Recuerdo que ya alberga una... En fin, hay una... Mira, fíjate, qué bonita esta noticia. En tanto Madrid como Cataluña ya tienen sendos presidentes. Está bonito eso. Está bonito. El presidente Torra. Por fin puedo decirlo con autoridad. El presidente Torra. Pero es que si dices presidente Torra, al ser él el presidente, suena al presidente Torras. Y me parece fuera de lugar. Presidente de Torras. Ay, ¿estás descubriendo ahora mismo el chascarrillo? Espérate que puede estar llegando él ahora a donde hemos llegado, a donde llegamos la semana pasada nosotros. Pero claro, es que tú no escuchas el monólogo, estás fumando. Ha pasado otra vez. Me han vuelto a pillar fumando el Lil Pitillo Marrano ahí en la puerta y uno me ha dicho desde la calle, ¡Maldonado, cabrón! Y yo... Y he dicho... es poco serio eso, la verdad. Voy a continuar. Tenemos pero di algo del Torra, hombre. Di que es un poco nerd, presidente, a lo mejor. El presidente Torra, sí. La verdad es que poquito... Los españoles soy tonto. No como yo, que soy un máquina. Sí, la verdad es que a él se le ve... No, muy ario. Muy puro. Sí. Muy puro. La verdad es que parece que le hayas dado un ictus cada semana a este hombre. Hostia, tío. ¿Por qué? ¿Te imaginas que ahora le ha pasado y ya me meto en un lío? No creo. Pero igual tiene como la cara como de... Ojalá que sí, tío. Como que le ha pillado el doctor Cavadas y le ha puesto la cara de otro. Y digo, ojalá que sí, porque entonces irías otra vez a juicio y te daría para otra gira, claro. Es verdad, puedo hacer otra gira. Con tu monólogo de mierda ese. ¿Te refieres a la gira en la que no salgo yo? Este domingo voy a Gasteiz, por ejemplo, en la sala Jimmy Jazz. Hostia, gente de allí. Pero vais a ir, o, si estáis aquí, ¿vais a ir? La gente no va a mis shows. Bien, hay que hablar también de... No pasa nada. Yo voy a empezar a hacer como hacen algunos cómicos que hacen referencias a los programas donde han trabajado. Voy a poner leitmotiv debajo, pero bueno. Guay. Hay que hablar también de... Es que te come por dentro, ¿eh? Sí, totalmente. El revés de la justicia. Te come muy fuerte por dentro. Sí. Cada semana estoy allí. 15 o 20 minutos. Ya estoy hablando como el CR, ¿no? Es impresionante la capacidad que tiene cuando se va a equivocar con una palabra de forzar un acento
Para que penséis que es un chiste. Llevo... Pero es retraso mental. Llevo... básicamente. Es... Llevo 30 años siendo Tartaja, créeme, que sé cómo salir de los vale, aprietos. Más cosas para Abuela Pluma. Los consellers que están en Bélgica, los consellers del gobierno catalán, no van a ser extraditados porque la justicia belga alega un defecto de forma en la euroorden que emitió el juez Llarena. Defecto de forma. Se ve que no lo hicieron bien. ¿Cómo lo hicieron? A gritos. Dijeron, ¡mándalo separata, hijos de puta! Mándamelo ya. Mándamelo a los hijos de puta, separatas. Igual, no sé. Tiraron piedra, a lo mejor. Esto se hace por carta. Esto igual se hace por fax. ¿Sabes que los fascistillas le dicen separatas? Y me hace muchísima gracia. Pero es que yo creo que hemos subestimado al sector más nacionalista español. Lo hemos subestimado muchísimo. Sí. Yo he visto... ¿Seguro? De verdad, en Cataluña... Hay, yo voy mucho por allí y sí, hay... Sí, porque tú eres de allí, tú eres catalán. Efectivamente. Hay muchas Albert pintadas... Rivera. Cállate. Hay muchas pintadas... O Francisco Marguenda. Dios, Marguenda, por favor. Hay muchas pintadas con el lazo amarillo por todos lados, por la calle, pero la gente las hace como muy rápido. Y hay mucha gente que está troleando esas pintadas con spray rojo y le ponen una O y una E a cada lado y se forma la palabra olé y encima la bandera de España. Y decidme si eso no es mucho más de lo que podía dar esta gente. Hombre. O sea, yo me imagino una reunión en la cumbre con todo, Jiménez de los Santos, Albert Rivera... Alfonso Rojo. Girauta, tal, todos diciendo... Arcadi Espada. ¿Cómo podemos? Espada está muy loco, por cierto. Claro, tío. La verdad que está más de la cabeza ese señor. Les hemos subestimado. Y... No, Arcadi Espada no. Arcadi Espada... ¿Sabéis que...? Esto a lo mejor no lo sabéis, pero yo sí lo sé, porque tú me lo contaste. Arcadi Espada cobra por su Twitter. O sea, tú para seguirle en Twitter tienes que darle dinero a cambio. Es verdad, esto, no sé si sigue haciéndolo, pero antes tú tenías que suscribirte a su web y él ya te autorizaba a seguirle en su cuenta de Twitter. Puto máquina. Cómete esa Rubius de los cojones. ¿Quién está monetizando Internet como corresponde? Pues un fascista, coño, ya va a ser. Vamos ahora ya con el noticiario, señoras y señores. Ha sido una pero semana... no, pero ¿cómo? ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? ¿No vas a pedirle disculpas? Al... Vamos ya con el noticiario, señoras y señores. Señor ilustrísimo don Gaspar Llamazares. Suficiente que a lo mejor ¿habéis infarta hecho, el ¿habéis hombre? Hecho hasta efectillo de luces para Llamazares? A ver. Kai, te has flipado, ¿eh? Con la... Joder. Tú te reíste de él el otro día, no le sentó bien. No como tú, que le dijiste, Llamazares, cállate. Pero eso no es reírme de él. A ver, técnicamente es una instrucción que yo le di. Vale, vamos a hacer un corte serio, normal, para que Alex luego haga el tajo para Twitter, en el que nos disculpamos con Gaspar Llamazares. Y ya, y pasamos al noticiario. Venga. Gaspar. Vale, espera, no, voy otra vez. Gaspar, la semana pasada se hicieron aquí unos comentarios que, al parecer, pues no han sentado bien por allí, por Asturias. Y esos, bueno, esos comentarios venían a decir algo así como que el único que combatía a la izquierda desde fuera de la Fundación Francisco Franco era Gaspar Llamazares. No quiere decir eso que pensamos que sea franquista tu idea. No. Si es que de hecho le situamos fuera de la Fundación Francisco Franco. Que ya es bastante más lo que hacen otros. Que ya es bastante. Además, tú has estado en Cuba. Así que. Y siempre reniegas de Cuba. ¿Sabes lo que no ha hecho la Fundación Francisco Franco? Irse a Cuba. No. Tener el peor resultado de la historia de Izquierda Unida. ¡Ah! Vale. Ya está, córtalo antes, Alex. Córtalo antes, por favor. Bueno, en fin. Vale. Ahora sí vamos con el noticiario. Ay, Dios, es que lo va a ver entero el cabrón. ha sido una semana movidita en el ámbito universitario, señoras y señores. Lo que el PP conoce como actividades extraescolares, porque no... Te voy a dar tres titulares. Leo el primero. Pablo Casado aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño. Hombre, máquina. Hombre, Pablo Casado,
AKA el Afterbeat de. ¿Por qué? Porque es un repelente, hombre. Sí, 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 sí. Estuve fino ayer cuando se me ocurrió, la verdad que sí. En fin, ¿me de carrera en cuánto tiempo? ¿Cómo ha sido esto? ¿Me de carrera cuánto? ¿Cómo? Esto es, son 12 materias de 25, que son en total, en 4 meses. Hombre, yo he visto a gente tirar su carrera por la borda en menos tiempo que eso, o sea que no, no tiene por qué ser tan complicado. Entiendo que a la inversa será igual de fácil. Yo es que no, al no haber ido yo a la universidad, no puedo opinar. Siendo tú analfabeto como eres, tranquilo, yo te comento cómo va un poco el tema universitario. ¿Me puedes leer el guión, por favor? Esto que tú dices de sacarse 12 de 25 en 4 meses es posible, pero solo si estudias carreras de mierda. Como por ejemplo se me ocurre, magisterio, turismo, historia del arte a lo mejor también. Pero si la estudié yo, payacho, ¿qué estás hablando? Pues sí. Es que, tío. De verdad. Otro titular. La juez del caso Cifuentes abre una investigación a Pablo Casado por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. ¡Hombre! Pablo Casado, el Afterbeat. O sea, que te lleves... ¿Por qué esto se está convirtiendo en el fondo sur del Bernabéu? Vamos a ver. Esto ya está bien. Que tú te lleves chistes de aquí al Leitmotiv, me parece estupendo, porque te los cobras 2 veces y eso siempre está muy bien. Se ve que hay gente que no, porque el otro día conté una cosa que he contado en una finale de hace más de un año y la gente me ha dicho, esto ya lo contaste hace un año y pico. Que sepáis que pienso volver a contar lo de cuando perdí un caballo en un rodaje. Eso lo voy a contar allí y va a ser muy divertido. Y si os jode, me coméis el culo. Vale. Pero es que incluso puedo tolerar que repitas contenido de la temporada anterior, por ejemplo, pues lo haces en esta, no pasa nada. Pero que de un párrafo a dos después repitas el chiste de Pablo Casado, que además es una mierda, es tener un rostro importante, ¿no? Tirándola ahí. En fin, el caso es que el chiste que yo iba a hacer realmente es que yo esto que has comentado ya me lo sabía porque vi este Twitter maravilloso de este compañero del PP que dice todo esto de Pablo Casado. Mira, escucha. Observa, escucha, lee. No, los tweets no se escuchan, Miguel. Yo te indico. Ver quién es el analfabeto ahora, pero... Igual te pones la herramienta esta de que la pantalla te lea las cosas. ¿Okay? A ver, pon el tweet que decía... Este es el portavoz del Partido Popular en Madrid diciendo a Pablo Casado se le está haciendo mucho daño tanto a nivel personal como profesional por el mero hecho de ser del PP y sonar para las quinielas. Él ya ha dado todas las explicaciones. Parece que por ser del PP tenemos que aguantar todo tipo de insidias y de injurias. ¡Basta ya! ¡Basta ya, tío! ¡Basta ya, tío! ¡Por el amor de Dios! ¡Basta de injurias por ser del PP, tío! Y no por otra cosa. Porque solo se le injuria por ser del PP. Por lo menos esperaros a que le pillen hinchando unos, yo qué sé, unos tigretones o algo. ¿Tú crees que hay un vídeo de Pablo Casado robando tigretones? Hinchando tigretones. En el Badulaque. ¿Tú te imaginas a Pablo Casado entrando a un Badulaque que solo con el nudo que lleva de corbata siempre, que le llega de hombro a hombro el nudo que lleva? Con toda la pinta de bardo que tiene. La verdad es que mi Pablo Casado, esto no pensaba decirlo, no está escrito en ningún sitio. No, no me hago responsable, la verdad. Ahora mismo me bajo de este barco. Eres muy pardo, pero a la vez eres un sinvergüenza. Es que... Lo tenías que haber cerrado porque lo tenías que haber cerrado diciendo no sé si me caes bien o me caes mal. Porque no, a ti la gente está así y te suele caer bien. No, pero mira a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Es que hoy ha reconocido los delitos. ¿Tú quieres ver cómo te reviento la cara? Hoy ha reconocido sus delitos, pero bueno. CR gestiona mucho maquineo, no así Casado. Y mucho dinero también. El Afterbeat. Pero vamos al último titular. Que te quiero dar 4 nuevos imputados en el caso Cifuentes, Pablo Chico de la Cámara, otros 2 profesores y un alumno. Tremendo cogeculos que tienen montado aquí los compañeros. Esto de cogeculos es una expresión venezolana que significa pues, jaleo.
y me parece muy divertida. Un coge culo. Coge culo. Además, te lo dicen en Venezuela todo. El caso es que... ¿Has visto que ha estado Maradona con Nicolás Maduro? Dándolo todo. Qué raro. La verdad que sí. La verdad que no me sorprende en absoluto. ¿Y sabes que estuvo Steven Seagal viendo la toma del poder de Putin el otro día? Un dato que yo aporto. No, Steven Seagal, tu chucareto ahí. No, el caso, nos perdón. Vemos unas 5 horas al día como mínimo y te esperas a estar en directo para contarme estas cosas. No lo entiendo. Lo que iba a decir, Facundo, es que ahora sí que entiendo por qué cuando estuvo aquí la grande, magnánima Raquel Ejerique apuntó, cuando tú le dijiste, si hay más material por sacar, es verdad. Apúntalo aquí. Y apuntó un 11. Oh, yeah. Del 1 al 10, un 11. Apuntó un 11. Yo pensé, no me ha entendido bien. Siendo ella una periodista de mucha categoría. Igual, pues sí, era un 11. Así que lo mejor será que nos lo explique ella misma. Así que un aplauso para Raquel Ejerique. Bueno. Ejerique, ¿nos traes magra? ¿Nos traes chicha? Yo creo que ya me merezco unas vacaciones, ¿no? Ya que la saque otro. Ya está, ¿no? Vamos a ver. He leído los que creo que son los 3 titulares de la semana respecto a estas vainas, porque el tema no para. ¿Puedes escribirme en otro papelito? ¿Te imaginas? Vamos a empezar por lo primero, que es Cristina Cifuentes, que todavía era nuestra presidenta. Es verdad, viniste. Cuando vine aquí era nuestra presidenta, sí. Pero ya no. Ya no. ¿Cómo? Gracias a ti, en parte. Dice, pero qué máquina. Si yo fuera tú, yo esto me lo pondría hasta la lápida. Pondría, yo eché a la cifu-cifu. Yo lo pondría. ¿Por qué ahora la lápida de Raquel de repente? Porque... No, he dicho en la mía. Ah, vale. En la mía. Viene aquí de buen rollo un ratillo. Yo le deseo lo mejor al Ejerique siempre. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, la verdad que llegó un punto en que ya no sabíamos qué iba a pasar, porque eran tantas mentiras. No me voy, me quedo. No me voy. Hice no, el examen. No, pero no, me quedo. 15 no me minutos, quedo. ¿No? Y era como de, bueno, se va a quedar, efectivamente se va a quedar. Pero bueno, pues finalmente le sacaron un vídeo robando unas cremas y al PP le pareció esto mucho más relevante. Esto sí que no, esto sí que no. Intolerable. Esto por ahí no pasa. Lo otro todo bien, pero esto... Lo del máster, robar un máster, eso sí. Pero hombre, sí, al fin y al cabo es lo que todos hacemos un poco, ¿no? Entonces, me refiero a lo que ellos hacen. No, yo no. Yo no tengo ningún máster. No llego a recordar si llegamos a hablar de Pablo Casado en la entrevista, sí, pero sí que sé que hablamos de Pablo Casado después de la entrevista. Sí. Y dijiste, bueno, pueden pasar cosas. Y han pasado cosas. No solo su máster, que es el mismo en la misma Universidad Rey Juan Carlos, sino que El Mundo ha publicado que su carrera también, igual... Dilo tú, que eres la periodista, yo lo voy a decir muy mal. Es que yo ya tengo 2 querellas, ya no quiero la tercera. ¿Cómo que pero por qué 2? Porque nos ha puesto 2 querellas Cristina Cifuentes. Ah, pero ha ido por partida doble. 2-2. ¿Por qué 2? ¿Y las mantiene? Sí. Después de haberse demostrado que es una sinvergüenza. Bueno, el lunes vamos Ignacio Escolar y yo a declarar ante un juez que nos va a... ¿Qué me estás contando? Oh, ¡qué bueno! Oye. Buenísimo, guay. ¡Qué guay! ¡A tope! Ahora nadie grita a tope. Entra haciendo... ¿What? Cómo os gusta verme sufrir, ¿eh? Bueno. La carnaza, sí. La carnaza. Pero porque, no vas a ir a la cárcel, ¿no? Eso decía Baltoni también, fíjate. Verdad, ojo, se pueden torcer las cosas mucho. ¿Pero por qué 2 querellas? No entiendo pues por qué. Pues una, 2. Que es la del lunes. Una de regalo. Una, vamos al lunes, y es la de injurias y calumnias, porque la expresidenta considera que hemos calumniado su nombre, que la hemos injuriado, y en la querella pone, incluso nos hemos atrevido a sugerir que está presentando documentos que podrían ser irregulares. Es que incluso se atrevéis a eso. Es que... Siendo eso como es, cierto y verdadero. No, la verdad que sois unos sinvergüenzas. ¿Qué rostro tenéis, de verdad? Pobre Cifuentes, tío. Vale. Esa es la del lunes. ¿Y la otra, que es para rectificar? La otra es por joder, ya solamente. Por...
Porque era, le costaba lo mismo, yo creo. Y dijo, pues métele dos. La otra es por la obtención de sus datos, porque ella dice que se han obtenido de manera ilícita y que son datos muy personales. Y... O sea, se está acusando de robar. Cristina Cifuentes... No se la cuenta. Cristina Cifuentes te está acusando a ti de haber obtenido algo de manera ilegal. Sí. Va a salir un vídeo tuyo... Hinchando donetes. Hinchando documentos, hinchando PDFs de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a tener que pasar por ese mal trago. Y otro que tengo también robando en el Eroski también. En el Eroski. ¿Qué pasa con la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Es la universidad del PP? Mi abuela siempre dice... Es que ¿para qué acepta venir también? Es que luego le pregunto y hace como, cabrón. Bueno, la Universidad Rey Juan Carlos la fundó el PP, ha colocado allí a todo el que ha querido, ¿no? La ha utilizado mucho como agencia de colocación, pero también han colocado y han dado dádivas a personas de otras ideas políticas, del PSOE, de Izquierda Unida, las tres profesoras pertenecen a Izquierda Unida. O sea que ha sido un poco para todos, pero obviamente, mayoritariamente, lo ha controlado el Partido Popular, la universidad, sin ninguna duda, ¿no? Y esta va a ser ya la cuarta querella, ¿no? Esto que acabo de decir. Ojo, que aún te viene otra. ¿Eh? Aquí es a lo que se viene un poco, ¿eh? No te creas que hay otra actividad. Vamos al mundo carrera de Pablo Casado, porque esto es una información del mundo, pero me consta que habéis vosotros también aportado a la investigación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Vamos a ver. Bueno, con Pablo Casado, la verdad que todos, en muchas redacciones, se escuchaba, cuando el caso Cristina Cifuentes, que Pablo Casado tenía algo parecido, que había cursado justamente el mismo máster en la misma universidad unos años antes. Y la verdad es que Pablo Casado consiguió sacarse un máster, fíjate, tenía 22 asignaturas, ¿no? Son muchas. ¿Cuántas? Pues le convalidaron 18. ¿Por qué? Ya solo le quedan 4. Por la corbata que lleva. Le dije, no, tú ya estás preparado. Ya solo le quedaban 4. Y esas 4, ni siquiera tampoco fue a clase ni se examinó porque no podía o no quería. Y entonces llegó a acuerdos para entregar 4 trabajos, uno por asignatura. Entonces fuimos a su despacho. ¿Fuiste a su despacho? Bueno, tuvimos una entrevista, ¿no?, para preguntarle por esta situación. Y pensaba que se habían colado. No. Digo, ya total. Pero un segundo, ¿cómo es su despacho? Me refiero, ¿hay banderas del pollo? Que yo me imagino un poco algún busto del caudillo por ahí. Y él lo toca mientras que tal, te dice, sí, la verdad que Francisco Franco. Perdón, esto es una broma. Esto es una broma. Y bueno, y le preguntamos quiénes eran sus profesores, ¿no? Y nos dijo que nunca los conoció, ni jamás habló con ellos. Ah. Profesores, la vida, me ha enseñado. Entonces, claro, mucho. Nos surgió una duda en ese momento, ¿no? Y fue, bueno, entonces, si no conocías a tus profesores, ¿cómo hiciste los trabajos? ¿De qué? Y entonces nos dijo, ¿cómo los había hecho? Y dice, pues yo leí el nombre de la asignatura, me inspiré en ello, o sea, con ese nombre. Es un artista, Pablo, es un artista realmente. Y con el nombre de la asignatura, pues hizo un trabajo, bueno, 4 trabajos, uno por asignatura. ¿Inspirado? Los entregó, claro, les dijimos, si no tienes profesores, ¿a quién los entregaste? Pues los entregué en un despacho, a nadie en los concreto. ¿Los pasó por debajo de la puerta? Claro, yo iba a decir... ¡Ahí va lo de Pablo Casado! Hostia, qué máquina. Y le fue bien porque sacó 4 sobresalientes. Sobresaliente. Un aplauso para esos estudiantes. Esa gente ahí. Pero un segundo. ¿Cuánta gente de aquí está haciendo un máster ahora mismo? Hostia, hay bastantes. Pues ya sabéis, inspiraron un poco en el nombre. A ver si os inspiráis un poquito, ¿eh? No, pero en serio, esto él tuvo el rostrazo de hormigón armado de decírselo a unos periodistas en su despacho. A unos periodistas, pues me dice a mí que soy imbécil todavía, bueno... Pero, ¿estabas tú presente? Sí, sí, estaba. ¿Cómo no? O sea, lo dijo a ti, a la cara. Sí, sí, a la cara. Y sí, se quedó tan tranquilo, bueno. Y te dijo, me inspiré. Y te dijo, la verdad que sí, soy así de máquina. La verdad, ¿no?, que lo de inspirar lo he dicho yo, eso es cosecha mía, ¿eh? Pero él sí que dice que, leyendo el título de la asignatura, con ese tema... Ya le vino... Pues ya hizo el trabajo de la extensión que le pareció y lo que... Y la cara se le quedó en su sitio, ¿no?
Me dijo, no, todo bien. Yendo a hacerle clink, clink, chacho, Juan, dime, pero Juan... pero claro, claro, es verdad que de eso, al caso Cristina Cifuentes, de falsificar, mostrar un acta falsificada, presión, que tu asesora presione para que se fabrique, en fin... Una asesora es que, diferente. Por cierto, ha dimitido, si no sí. me equivoco. Está imputada también. Solo falto yo. Están casi todos imputados ya. Pero no vais como testigos. Ha ido Ignacio Escolar. Claro, eso sí que lo sabía. Ha ido a decir, efectivamente, esto es un pufo. Pues lo llamó la jueza y le pidió que aportara unas actas de convalidación que habíamos publicado. Y como en mi trabajo son un desastre todos, pues las tenían todos garabateadas. Y las tuvimos que buscar y buscar. Y al final, por fin, encontramos tres papeles de fotocopia, bien, para entregárselos a la jueza en condición. Fue, se los entregó y la jueza le preguntó si conocía otros casos como el de Cristina Cifuentes y le citó el de Pablo Casado y la jueza ha abierto una pieza aparte y le pues está investigando el máster. Claro, dijo, ya que estoy... Claro. Pues... Vale, normalmente sí, sí. Cuando se abre una investigación así, ya, por ejemplo, con Cifuentes era como bastante evidente que la iban a imputar. Yo había leído, si no me equivoco, Ángel Calleja, de 20 minutos, que explicaba en un hilo en Twitter diciendo, bueno, estaba bastante claro que la iban a imputar porque si le abren la investigación lo mínimo es imputarla. ¿Crees que van a imputar a Pablo Casado? Creo que no. ¿Qué me comentas? ¿Pero cómo vienes con este bajón? Lo siento, pero yo creo que no. Teníamos confeti y todo, ¿eh? Teníamos... Esto iba a ser... Lo tiene todo atado y bien atado, ¿no? El buen Pablo. Bueno, es que, claro, Cristina Cifuentes, hay que recordar que no solo tuvo un máster al que no asistió, no hizo exámenes, etcétera, ¿no? Sino que es que además salió con un acta que le habían fabricado ese mismo día ad hoc, diciendo que el 2 de julio ella había estado ahí y que, por cierto, sacó un notable. O sea... No, y no está mal, además, decían, notable, no está mal. Como estas cremas, decir... Olay, que tampoco... Imagina. Que tampoco está nada mal. Como notable es mi piel rejuvenecida. Ay, la madre que me parió. Vale, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué quedan cosas por...? Es que sois... O sea, de verdad, parecéis una telenovela venezolana, los periodistas. ¿Quedan más capítulos? ¿Habrá más temporadas? Yo bueno, voy... ¿Cómo? Espérate, déjala que te... Yo creo que se ha abierto un poco la veda en el sentido de empezar a hablar de las cosas que pasan a veces uh-huh. en algunas universidades. Y me parece que Cristina Cifuentes y Pablo Casado no son los únicos que tuvieron facilidades. No salgo de mi asombro. ¿Esa te la esperabas? Pues sí, hay gente que tiene facilidades solo por ser quien son. En las universidades públicas españolas está pasando, sí. Yo creo que es la primera exclusiva que da este programa. Raquel, ¿me escribirías en un papelito? Quiero decir, tú al margen de esta generalidad que has dicho, que es una generalidad en plan, puede que haya más casos, ¿estás trabajando en alguno en concreto? Esto es ya para acojonar a alguien, que esté alguno ahí en el barrio Salamanca diciendo, ay, que va por mí. No sé, que haya uno ahí en Boadilla diciendo... ¡Papa, que me van a pillar, joder! ¿Hay algún caso en concreto que tú estés... Que no digas evidentemente cuál, pero ¿alguno tienes ahí...? ¿Estás trabajando? Lo que pasa es que, claro, no son seguramente tan llamativos. O sea, lo que ha pasado con Cristina Cifuentes, yo no creo que se repita... ¿Alguno has perdido al Manglano? No creo que se repita en los próximos años, la verdad. Es que así, claro, imagínate la presidenta de una comunidad, ¿no? Pero claro que ahí estamos investigando y seguimos investigando porque nos sigue llegando información, casos de irregularidades o ilegalidades en las universidades españolas y algunos de ellos afectan a personas que están en cargos de responsabilidad o irresponsabilidad, no lo sé. Pero... Volveré a recibir otro mensaje. Se escucha perfecto. ¿El qué? Nada, que injuria a una persona. Ah, mejor. Volveré a recibir un mensaje como el que me mandaste el otro día, que decía 11. Bueno, tengo que decir que cuando puse 11,
No tenías ni idea. ¿Me pegué una sobrada? Sí, por supuesto. Tengo seguramente saldrá algo. Raquel, pues te vamos a ir... Bueno, ahora ya acabamos la temporada, pero como esto parece que va a ir para largo, te iremos llamando recurrentemente porque... Para actualizar un poco. Claro. Tenemos que ir... yo creo que es la primera vez que, para enterarnos bien de algo, llamamos directamente a la periodista que se ha encargado y decimos, vente y cuéntanoslo. Así que si quieres volver en otra ocasión y la volvéis a liar, por favor. Yo ya, por pedir como si fuera un bis, Percival, creo que... Puedo mirar ahí. Porque es que tuitea mucho... Y va a ser muy divertido rebuscar y ver cómo decía, aquí estoy estudiando. Mis cojones, Percival. Raquel Ejerique, señoras y señores, gracias por... Gracias. Ah, Percival, ¿qué pasa, eh? Pero Percival, ¿cómo va a ser si Percival es un pobre hombre? Vamos con la. Se nos ha ido el tiempo a tomar por saco. Eso es cierto. Vamos con la. Con tu movida. La miscelánea. Bueno, pero. La hago rápida. Pero dale paso Rafa, a. Rafa. Rafa Guilla. Ahí, a tope. Rápidamente. La semana pasada afirmé que ya no tenía ningún tipo de duda científica, histórica, social. Era falso. Porque hoy he caído en otra duda que tengo, que es. ¿Plutón al final es un planeta o no? Porque ya... Se me acaba el hombre. Porque yo me escuché en su momento, cuando era pequeño me dijeron, es un planeta. Y luego me dijeron, no es un planeta, es una puta mierda. Y luego me dije otra vez, no, que sí que es un planeta al final. Y entonces he dicho, pues hoy cuento esto como si fuera una duda. Pero antes de eso he dicho, ¿y por qué no entro en Wikipedia? Y lo he descubierto. Y resulta que es un planeta enano. Es como... Planeta, pero tonto, no es un planeta, pero bueno, no tiene nada, es una piedra chiquilla, es una mierda. Con lo cual, mi duda es, y lo comentaste tú antes, Israel. ¿Nadie piensa parar los pies un poco a esta gente? ¿En serio? Cuando en su momento hizo falta, vi que se juntó toda Europa y todo el mundo para parar los pies a los otros. ¿No? ¿En serio nadie tiene en mente decirle a esta peña... ¿Cortarse un poco? Esa es la duda. Esa es mi duda. Y la respuesta... ¿He escuchado llamazares por ahí? Oye, lo dejamos en sus manos. Gaspar, soluciona el conflicto Palestina-Israel. Si tan de izquierdas eres... No, en serio, Israel, cortarse un poco, en serio, por favor. Os lo pido ya como por humanidad, aunque sea de fin. Está feísimo lo que hacéis. Bien. Iba a hacer un chiste muy fuera de lugar porque... No entres en bucle, no entres en bucle. Tú di, Palestina sí, Israel no. No puedo hacerlo. No. Créeme que no. Pregunta a ti por lo menos, pregunta a ti. No, llevas un micro puesto, venga. Vale, bueno. Venga, pues... señor, va. Pues entonces hasta aquí la sección deportiva. Así que recuerden, como siempre, Palestina sí... ¡Claro que sí, hombre! Venga, vamos a hacer... El chiste... Y dale con el chiste. Era una comparativa fuera de lugar entre, pues, cosas. Venga. Hoy, señoras y señores, tenemos un invitado... ¡Ey! ¡Hostia! ¿Y sabéis qué? Voy a dar un dato antes de que salga. Es nacido en Orihuela. Orihuele. Es un lugar que ha sufrido muchísimos comentarios muy ofensivos. Muy faltones desde aquí. Desde este programa. Y son pocos todos los que he hecho. Porque Orihuele. Orihuele, tío. La Vega Baja de Segura, Dios. El escombro puro. Señoras y señores, veo por aquí camisetas de Zoo y os va a gustar mucho que ahora entre por ahí. ¡Pancho! ¿Qué pasa, compañero? Has empezado gañero, ¿eh? ¡Hombre! Bueno. Nombre, dirección, teléfono, email. Foto, super guay.
Lleva cantando esto desde que hemos llegado al teatro por la tarde. Pero hace ya meses que lo canto, también te lo digo. Ay, Pancho, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Bien? Un poco nervioso, pero bien. ¿Estás nervioso? Bueno, no te preocupes, si esto es, esto es como El Hormiguero. Pero con antifascistas en el público. Pero, El Hormiguero Antifascista Edition. Claro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo, que es posible que sea tu único viernes libre en toda tu vida? Si sumamos a los conciertos las fiestas, sí. Ah, tú lo metes todo en un pack, ¿no? Es todo uno. Además, habíamos comentado alguna vez que molaría haceros una entrevista a ti y a Pablo, tu hermano. Pero claro, si ya encontrar un viernes libre en la agenda de Pancho era complicado, encontrar un mismo viernes en el que ni Zon ni La Raíz tuviera un bolo, ya era como encontrar un... Pues... ¿Qué? Una... No, ¿qué? Iba a hacer un chiste con Julio Iglesias. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Alguien que no fuera... Alguien aquí Iglesias? Que no fuera... Hijo de Julio Iglesias. Familiar. Muy bien, ya tienes el B1 de pero chistes. Ya está. Por eso te he dicho que era como El Hormiguero. ¿Qué tal va la gira, tío? Estáis con la gira de Raval y lo estáis petando fuertecito, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos y cada vez salen más cosas y cada vez viajamos más lejos de nuestra zona o de nuestro ámbito lingüístico y la verdad es que es muy bonito. ¿Dónde es? ¿Habéis tocado como en festivales por ahí, por Europa? ¿Dónde es lo más lejos que habéis llegado? Pues estuvimos en Hungría. ¿En Hungría? Buen país, ¿eh? Buen gobierno. Víctor Orbán, máquina. Buena gente. No sería cosa del gobierno. No. Y creo que ese ha sido el más lejano, sí. En Berlín hemos estado un par de veces y... ¿En Berlín? ¿En el Clash? ¿En el Clash? En el Clash. Hostia, no vayáis a ese carito en Berlín, ¿eh? Mucha resaca. Pero un segundo, cuando tú vas a Hungría y descantas en valenciano, ¿qué gesto claro. se les queda a la peña ahí diciendo...? Pues el mismo que si les cantas en castellano. Es que... Claro, te iba a poner ya ahora otro B1, porque la misma pregunta tiene el mismo sentido con un grupo en castellano. Bueno, pero en tiene realidad mucha más, con cualquier idioma que no sea húngaro. No sea el... Pero a mí lo que me flipa mucho, y siempre lo comentamos cuando venís a actuar a Madrid, desde la primera vez que tocasteis en Madrid, que fue en la Independence, si no me equivoco. Exacto. Sí. Tú estabas, ¿no? Yo estaba. Yo no hay concierto de Zon que no haya estado. Efectivamente, siempre estoy robando cervezas. De repente habéis llegado a un punto en el que cada vez que venís, un mínimo de 1000 personas, la última vez hicisteis sold out en la Sala Bat, para quien no conozca la banda, cantando eso, como decíamos, en valenciano, y lo flipáis fuerte, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que Madrid siempre es especial, por aquello de venir aquí como a la capital del reino. Además, la Sala Bat que está en zona nacional. Sí. Ya de ahí para arriba... Bueno, antes íbamos a la Penélope, que era, creo que era una zona... Es una zona sublevada, incluso. Sí. Por ahí vive Pablo Casado. Claro, encima eso, encima provocando, ¿no? Sí, provocando los barrios siempre, chungos. Eso siempre. Luego habéis hecho, claro, Vallecas. También hicisteis Villa de Vallecas en fiestas. El entusiasmo de Vallecas en lo que ha quedado, ¿eh? En un... y tú, me mola cuando te preguntan a veces en las entrevistas sobre la música como motor de cambio y tal, y te empiezan a decir, guau, qué importante es lo que hacéis con las letras y tal, y tú siempre intentas pararle un poco los pies a los periodistas y decir, bueno, que hacemos canciones, que la gente se toma unas birras, se lo pasa bien, y que tampoco es para tanto. Sí, bueno, es lo que yo pienso, que realmente la música no, nunca ha transformado así nada, digamos, estructural, ¿no? Las relaciones de poder así no las ha transformado. Sí que ha acompañado a muchos cambios, ha sido como una crónica de muchas cosas y también ha servido mucho para entretener y tomar unas cervezas, claro. Que al fin y al cabo es lo que voy a hacer yo, por ejemplo. A esos conceptos. Yo no voy a empezar ninguna revolución ahí. Yo voy a ponerme borracho. Sois una banda que a día de hoy en una escena, digamos, alternativa, por llamarlo de alguna manera, vivís de esto, ¿no? Supongo que vivís de la banda. Tú ya no curras sirviendo copas. Ya no curro sirviendo copas, pero bueno, la banda somos... En ruta somos 11 personas
y las, o sea, muchas de esas 11 personas tienen que dedicarse a otras cosas porque no da para todo. Tenemos liberados como las organizaciones. Hostia, ¿como sois como UGT? Un poco. Está bien. Que además, claro, yo me imagino ese momento en el que tú montas, dices, voy a montar una banda que se llama Zoo, que es un nombre que pega, pero claro, tiene mala búsqueda en Google. Porque no. Si alguien ahora está descubriendo esto y busca Zoo en Google, difícilmente va a encontrar tu banda. Y encima les dices, no, y además es en valenciano. Quiero decir, no había mucho ánimo de business al montar esto. Es lo mismo que le dije a Gorka Urbizu de Berri Charra, que es un poco la misma idea. Sí, la verdad es que no había mucho ánimo, pero bueno. El otro día me dijeron, yo es que de Google y eso no entiendo mucho, pero el otro día me dijeron. ¿De Google no entiendo mucho? O sea, de Google. ¡Señor! ¿No entiende usted de Google? Hoy venía en el AVE y una chica ha dicho. Claro, eso es una movida mucho más como googleiana. Decía, es como un coworking, en esa empresa es como un coworking. Una movida mucho más googleana. ¿Y no les has pegado? Te estaba timando. No, pero me ha hecho mucha gracia el concepto, lo googleiano. Googleiano, sí. Delante de otras personas. Sí, sí. Y bueno, decía que el otro día me dijeron que en las búsquedas de Google, si ponías Zoo, ya salíamos como de los primeros o algo de eso. Y yo no he pagado nada. Ahora flipando, me está flipando. Pero a lo mejor me lo dijeron de broma. Claro, igual a mí, por algoritmos, como ya tienen todos mis datos y mis fotos en calzoncillos. A ver, si buscas Zoo, en el mejor de los casos te salen zoológicos. En el mejor de los casos. No lo sé, ya he dicho que yo Zoo de lo hueliano no es Zoo Aquarium Madrid, página web oficial. Zoo de Madrid. Zoo, hostia, el tercer resultado. No, pero. No, hombre, pero esto es algoritmo. Esto es googleiano todo. Sois una banda que de repente mandó un tema a la Tuerca Rap, recuerdo, y poco después sacasteis una canción que se llama Istiu, que el otro día un colega tuyo, no sé si fue antes... Fue antes al revés, sí. Un colega tuyo me dijo, a Pancho Istiu le explotó en la cara. Como que sacaste ese tema a ver qué pasa, un poco sí. A la aventura, y el tema petó mucho. Sí, fue así, tal cual. De hecho, yo ya estaba un poco así como de vuelta de todo porque ya llevaba muchos años intentando hacer canciones y haciendo música y haciendo cosillas y... Fue la y última... Y ya fue un poco como decir, va, voy a hacer algo así más por... sin afán de nada y algo más personal y tal. También me apetecía hacer algo en valenciano y en unos días pues se viralizó un montón la canción. Muchísimo más de lo que nunca yo me hubiera imaginado y entonces dije, joder, el business, tío. A ganar pasta, joder. Aquí hay billete. El otro día le decías a Tony Mejías en público que te entrevistaba que decías que el titular era algo así como el que crea que la música en valenciano abre puertas está flipando locamente. ¿Cómo lo habéis encajado vosotros? ¿Os ha funcionado como esperabais o estáis notando puertas cerradas por cantar en valenciano? La verdad es que no, tampoco puertas cerradas no hemos notado muchas, no más que otros grupos, o sí que hemos tenido algún problema con el periódico de Inda, por ejemplo, pero como han tenido, como han tenido mucha gente que canta en castellano. Eso, también, es que ya, eso ya no es ninguna medalla, tío. Ya, no. Eso ya es como, tú también, qué bueno. Joder. Pero bueno, sí que creo que... La pregunta era si yo creía que el valenciano abría puertas para... Mm. Para lo que fuera, ¿no? Y yo contesté que obviamente no. Que yo creo que lo que abre puertas es el castellano, desde ¿no? Luego, ¿no? ¿Qué pasa en el País Valenciano que sale tanta banda así de ese rollo, tan bandas reivindicativas, con tanto mensaje? Es un efecto rebote, ¿no? Del cabreo que teníais. Sí, yo creo que es un efecto rebote, también un trabajo muy constante de mucha gente así de... tejido social muy de base y tal, durante muchos años, picando piedra ahí, muchos grupos de calidad que fueron trabajando y también a nivel así más sociológico diría que el País Valenciano siempre ha sido musicalmente bastante rico en cuanto a cultura popular, cultura musical. Es un lugar que vas en igual verano que a cualquier no lo conocíamos, ¿no? ¿Eh? Igual lo que pasa es que existía y no lo conocíamos y solo veíamos a Rita. Bueno, habla... Puede ser. habla por ti, porque siendo yo de Murcia, yo he conocido aquello fuertemente. ¿Sabes que me han contado que tú el acento murciano lo manejas con mucha solvencia?
¿El qué, perdona? El acento murciano. ¿El qué, perdona? Es que mira, cosa hace longaniza, dice. ¿El qué, cómo dice? ¿Cómo dice? No tengo idea. Claro, es sí. Que Orihuela está ahí. Está mitad y mitad. A tocar, tiene lo peor tocar. De Alicante y lo peor al de Murcia. Laico, al laico. De hecho. Al laico. Al laico. Yo es que no sé cómo voy a hacerlo. La gente de Orihuela, mayormente, estamos todos de acuerdo en que sabemos que sois de Murcia, ¿no? Un poco, un poco. O sea, yo creo que está bien, ¿no? O sea, vosotros tenéis esa intención y nosotros tenemos la intención de decir, vale. Sí, yo recuerdo de pequeño que como que ir a comprarse cualquier cosa y todo eso era, vamos a Murcia. Vamos a Murcia, ¿no? Que era como, vamos allá, a ver cómo está aquello. ¿Alguien decía, Nueva York y Murcia. Alguien decía, claro. O sea, ¿con qué vamos a la metrópoli allí. ¿Con qué entusiasmo puedes decir vamos a Murcia? Bueno, depende de dónde vengas. Vamos a Murcia, claro, depende de dónde vengas también. Sí. Estuvimos buscando, bueno, que nos contaran cositas así como esta. De una persona que nos dijo, le tenéis que pedir que haga el acento murciano, que lo trabaja muy bien. Y luego le dije, ¿por qué no me mandas una pregunta en vídeo? Y es Pablo, tu hermano, que quiere que cuentes algunas cosas. Yo te voy a poner el vídeo y ahora le contestas. ¿Dónde miro? Hola, Pancho. ¿Qué pasa? Bueno, ahora que estás ahí con Facu y con Miguel, yo creo que deberías de contarle, entre muchas cosas que le estarás contando, yo creo que deberías de contarle algunos de tus trabajos que has tenido, que han sido muchos y muy variopintos. No el de camarero de tapas, que todos lo conocemos, entre otras cosas porque salen algunas de tus canciones, pero sí algunos otros trabajos que has tenido así curiosos, como puede ser algo de chofer en Francia o en algún stand de alguna feria que nuestra madre decía que trabajabas en la droga. Pues cuéntales, dispara. ¿Trabajabas en la droga, Pancho, antes de...? Hostia, se te ha caído el... Fíjate, ahora cuando viene la parte más complicada, yo no tengo ni idea de cómo funciona esto. Yo creo que sí. Mira, cómo se nota que es un profesional de no, esto. No, es bastante... Parece está, fácil. Esto era una prueba, yo creo, Pancho. Que ya estoy. Pablo también nos pidió que ¿estoy? Te tiráramos sí, el micro. Sí, estás. Joder, qué cabrón, hermano. A ver, de chofer, ¿has hecho de chofer? Hice de chofer pirata. Yo, vale. O sea, yo me adelanté a todo lo de Cabify y todo eso. Yo, sí, es una historia. Nada, que me fui a Francia por circunstancias de la vida y estaba buscando trabajo y vivía en una ciudad donde había muchos Erasmus y todo eso y no encontraba curro y dije, bueno, pues voy a dedicarme a llevar a los Erasmus al aeropuerto y traerlos o cuando vengan visitas sus parejas, sus familias y tal. Pero bueno, es... ¿Pero ibas de traje también y dabas una botellita de agua o era todo...? No, era todo... Era una prueba, era una beta versión de Uber. Sí, pero hace muchos años ya y se me... Fue algo así... ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso de la droga? ¿Por qué dices eso de la droga? Lo de la droga... Porque lo de la droga, Pancho. Lo has contado como algo muy normal, en plan de... No, pero... No, es la droga antes, no. Antes de entrar en la droga... Era normal, era normal. Antes de entrar en la droga... Digo, Armando Maradona era un gran jugador. No, pero es que no ya a mí me consta, es que a mí esto me lo han detallado un poco más. El vídeo es un poco como resumen. Pero es que conducías, luego como que te... Igual ya no conducías para todo el mundo. Igual, ejercías de chofer personal. No es que no quiere contarlo, no es que no quiere. Ejercía, no, bueno, ¿no? Hubo ahí alguna mala experiencia con un señor que tenía una empresa y tal y quiso que yo lo acompañara a hacer negocios y tal, pero bueno, duré poco, negocios. Fue muy duro. Has trabajado en cosas muy turbias, Pancho. ¿Y ahora la droga? Nada, la droga me dediqué un periodo de... Bueno, no. La droga... La droga legal. Cuéntanos esto, por favor, detalladamente. Está la Policía Nacional en la puerta esperándote. Sí, bueno, sabemos que hay drogas legales y drogas ilegales. Uh-huh. Pero entonces, nos gustan todas, no te preocupes. Yo me dediqué a... una parte legal alrededor de una droga ilegal. Es decir, me dediqué a la industria del cannabis o del cultivo de cannabis, que sabéis que es una droga muy ilegal, pero todas las ciudades están repletas de grow shops donde venden focos, macetas, sí. Abonos, armarios y sistemas de ventilación para cultivar cactus en tu casa. cactus o helechos o yo no tengo, pero él te puede contar, ejemplo, bastante de esas cosas.
Entonces, cada mes, pues eso funciona muy bien, porque la orquídea es una planta que todo el mundo cultiva y consume. Entonces, hay una industria muy potente de eso. Que en torno a la orquídea. Internacional. Y el helecho. E internacional, exacto. Y que, pues, monta ferias, como la feria de móviles esta de Barcelona, y como la feria de tal. Igual, pero de lo suyo. El With World Congress. Exacto. Y nada, y pues durante un tiempo me dediqué a ser comercial de una empresa que se dedicaba a la venta de armarios, ventiladores, bombillas y focos. Y nada de droga. Todo legal, todo legal. Pero la gente que venía llevaba cara así un poco rara. O sea, vale. O sea, que si el grupo, por lo que fuera, no tira, tienes donde recogerte, ¿no? Tienes la orquídea. Tienes ahí la orquídea, sí. Claro. Pero no estudié nada para entrar ahí ni nada, ¿eh? No. Eso. Fue algo así que salió. ¿No tenías un máster en orquídeas? No. Vale. ¿Algún otro...? Joder, yo cuando le hablo a la gente de ti, siempre cuento una cosa. Además de eso, lo que decía tu hermano, has trabajado igual, pues eso, en la droga y conduciendo para delincuentes, pero has trabajado mucho de camarero, lo cuentas en algunas canciones, y yo siempre cuento una vez que en un concierto vuestro, me parece que era en Valencia, en Vivers, había un señor y una señora mayores, sentados en un lateral del escenario, y yo pensaba que eran tus padres, de hecho. Y pensaba, ah, mira, ahí la familia que los pone con un par de sillas en el escenario. Y un compañero tuyo se me acercó en mitad del concierto, que él no tenía que hacer nada en esa canción, y me dijo, ¿sabes quiénes son? Y digo, no tengo ni puta idea. Y eran los jefes, si no me equivoco, del bar donde tú currabas, que al parecer el muchacho les invita a los conciertos para decirles, mira cómo lo estoy petando. No, la pero verdad no, es que... No les vacilas, es de buen rollo. No, porque son... no es en plan, jodeos, no el son tipo mis cantando padres... y haciéndoles así, mira. No, la verdad es que no son mis padres, pero han sido como unos... un poco unos segundos padres, porque yo empecé a currar con ellos siendo muy pipiolillo y estuve un huevo de años ahí currando, poniendo birras, bebiéndomelas también. Oh, y nada, y la verdad es que... Cuando puedo, les invito. Cuando tocamos allí cerca de su bar, los invito y vaya, eso. Tío, ¿y cómo de repente tú y...? Yo creo que en La Vanguardia os hizo un reportaje a Pablo y a ti, a tu hermano y a ti. Es muy curioso ver cómo cada uno con su grupo, de repente lo estáis petando y compartís muchos carteles, además, en festivales. Es como los hermanos de Boer. Esta mejor es una referencia un poco antigua, ¿no? Pero... El malo era Ronald, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. Creo que sí. Yo sería ese más. Que no acabáis con... ¿Cómo era el otro? Tampoco. Frank de Boer. Frank. ¿No comentáis esto en plan, tú, vaya potra hemos tenido? Pues sí, la verdad es que tampoco decimos que tengamos potra, pero sí, nos sentimos súper afortunados, la verdad es que sí. Y sí, mucha gente nos pregunta eso, que es curioso. Además, también se da el eso de que cada uno utilizamos una lengua. Pero bien, lo llevamos muy bien. Estamos muy contentos. Hay ambiente de guerra civilista en casa. Sí. En plan, ah, claro, tú el españolista que canta. Y tú el que canta, por ejemplo, en el festival que se hizo hace poco en Sallent, por Ana Gabriel, a la que además le dedicáis un tema. ¿Qué tal? ¿Tenéis contacto con ella? ¿Sabéis algo de...? No, porque... No. La verdad es que no, y si lo tuviera tampoco llevando, lo voy a decir aquí así. La estás llevando yo sé coche, dónde está. No, pero para saber qué tal, cómo le va. Que le mandamos un abrazo desde aquí también. La verdad es que no, pero bueno, nos sentimos muy en la obligación y en el deber de participar de ese concierto que se hizo en solidaridad con ella. Y bueno, sí que hemos tenido la oportunidad de compartir con ella algunos momentos estos últimos años y en fin... deseando que la cosa cambie para bien, ¿no? Porque... Pues sí, por eso quería también mandarle un abrazo a Ana Gabriel, que estuvo aquí en el programa además. ¿Sí? Y lo petó mucho, ¿eh? Lo petó, y luego flipaba, decía, joder con Madrid. Y yo, nos ha jodido. Pancho, para terminar, quiero que me cuentes alguna liada así
¿Alguna gorda que os haya pasado en carretera? O en algún... ¿Le ponen este aprieto al muchacho? Para no digo algo chungo, no digo nada ilegal. Me refiero a algo que tengas tú así, que digas... Hostia, aquel día en no sé dónde, que nos pasó aquella, ¿os acordáis? Pues mira, siempre me acuerdo de una cosa que nos pasó hace muchos años. Yo era en otro grupo, pero que veníamos de tocar de Andorra y nos paró la Guardia Civil, un control... Yo te he dicho que nada ilegal, ¿eh? No es nadie. Yo te he dicho, el tú caso con los es que... fondos, los abonos, los no sé qué. Y veníamos con toda la furgoneta llena de instrumentos y tal, y claro, como en Andorra está el rollo este de que hay gente que o sea, como de comprar cosas en Andorra porque no pagas el tal... El contrabando, que se Exacto. conoce como... No quería decirlo, pero... Bueno, eso, entonces, claro... Pasamos por un sitio que no era una frontera normal y íbamos con todos los instrumentos y un guardia civil así, muy guardia civil, parecía de airbag o algo de eso. Muy guardia civil. Muy guardia civil. Mucho. Nos empezó a decir, vosotros veis que esto tenga pinta de aduana o algo de eso, tal, ¿qué hacéis con todo esto? ¿Tenéis las facturas, tal? Y nosotros no, que venimos de un concierto y tal, y los del concierto nos habían recomendado que lleváramos el cartel del concierto para decirles, oye, que... Pensaban que eran cosas que vosotros habíais comprado. Instrumentos que habíamos comprado allí para... Y nada, nos empezó a decir, ¿tenéis los tickets de esto, tal? Y dijimos, no, mira, que venimos de un concierto que tocamos ayer, este es el cartel, tal, y empieza a mirar. Y ve el nombre, el grupo era Horchata Sound System. Y el tío dice, ¿esto Sound System, esto qué es? ¡Viva el porro! ¡Hostia! ¡Viva el porro! Y tú, efectivamente. Y en esa época era la época en que estaba así fresca la broma aquella de Aznar que dijo que él hablaba catalán en la intimidad, no sé si. Ay, Dios. Y yo me vine arriba, no sé por qué, no sé a ver, qué espérate, me pasó ahí. Espérate. Y él dijo, ¿qué soy de viva el porro, viva el porro? Y yo le dije, no, eso en la intimidad. Y nada. No aquí en la aduana. Él empezó, ¿tú qué eres? El gracioso. El tal, a que os registro toda la furgoneta, empezar a bajar los instrumentos, ¿sabes? No, hombre, no. Y nada, y eso, y yo intenté calmarlo un poco y decirle, oye, que ha sido una broma, tal, no sé cuántos. Pero nos llevamos un buen susto y luego todos mis compañeros del grupo me dijeron, oye, tío, tú te podías haber... No te podías haber callado. Pancho, os queda mucha gira, os queda un verano de la hostia, ¿no? Mucho bolo, mucha historia, mucha carretera, tened cuidado, ir con cuidado, que además os conozco. Y vais loquísimos por ahí, ¿eh? O sea que mucho cuidado en la carretera, mucha suerte con la gira. Me temo que nos vamos a ver mucho, así que... ¿Sí? Que nos quedan dos programas. Muchísimo. Nos quedan dos programas. Tú no sabes lo que va a ser este verano, Pancho. Señoras y señores, Tony Sánchez, Pancho, un aplauso para él. Bueno, hombre. Bueno, ¿cómo bueno, de, hostia. De mal, tiempo? Muy mal. Muy, muy mal. O sea, que tengo poco para las finales. Eso te viene genial, ¿no? La voy a hacer corta hoy, de verdad. Sí, sí. Ahora tengo un vídeo. El vídeo en concreto... El vídeo en concreto es... El vídeo en concreto ahora os lo tiene que explicar, ¿eh? Si España es caliente, es de Putin, otra vez. No vamos a engañarnos. El caso es que yo considero que Putin es un personaje que da para poner 20 o 30 decenas de vídeos suyos. Sé que vamos mal de tiempo, pero déjame que cuente esto. Normalmente Miguel y yo trabajamos en casa, o en su casa o en la mía, como Bertín, pero trabajamos, digamos, cara a cara. Uno tiene el ordenador, el otro va diciendo gilipolleces y el otro las transcribe. Cuando Miguel busca el vídeo para la final, yo nunca había visto el procedimiento. Y ayer, que estábamos corriendo en mi casa, se sentó a mi lado en el sofá y yo, por lo tanto, podía ver la pantalla y estaba, de repente, Miguel en YouTube buscando presidente borracho. Y dije, Encontré, la por cierto, de búsqueda al fue la que dio pie a el presidente este de la República Checa se ve que le tira bien a... Me supo mal sacarlo, el pobre hombre, no está bien. No, la verdad es que estaba tan borracho que daba hasta pena el hombre. Sí, sí, sí. Se y caía, de hecho búsqueda, se caía en un acto. La siguiente búsqueda dio pie a esta final, que era... Era Putin chiste. y en esa búsqueda yo descubrí que... Otro vídeo, que el nombre en clave de Putin en el KGB era Platov.
Es un dato que me parece reseñable y que quiero compartir con todos ustedes, porque está bien saber su nombre por si alguien te va a matar en un momento y decir, no, no, vengo de parte de Platov. El caso es que, como sabéis, Putin no solo es una máquina que monta a caballo descamisado, sino que también saca siempre un ratillo para contarse un buen chascarrillo, un buen chiste. Y he considerado oportuno en este caso que veáis a Vladimir Putin contando un chiste. Esto ya es noche de fiesta, es noche de fiesta ya. Y luego con una imitación de unos andaluces que ven aquí, unos andaluces a decirte aquí... Perdón. Por favor. El vídeo de Putin. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Chiste de mierda, ¿eh? No. No os he visto reíros. Porque no estaba aquí Putin, claro. Porque si te lo cuenta Putin el chiste, te... Vladimir, tío. No queda ni hielo en el cinturón. Eres tremendo. Hostia. ¿Sabes qué pasa? Que compañeras... Esto está lleno de hielo, gilipollas. Las compañeras de producción... Las compañeras de producción nos han escrito hace un momento un mensaje. Se le han ido las vitaminas al gin tonic. Esa es su manera de avisarnos que vamos tarde. Imagen clave. Bueno. Adelante con la finale, Miguel. Me cae. Finale Express Edition. Sí, súper corta, en serio. De verdad. Va a ser corta hoy porque además se ve que las críticas a las finales siguen imparables. De verdad. O sea, por lo que sea, ya no gustan las finales. A mí me da igual, yo sigo haciendo una vez que me come el culo. Pero es que además son críticas de que dicen, antes molaba mucho, ahora es una mierda. Y yo no sé si es que, o sea, yo antes... sabía hacerla y ahora ya no sé hacerla. Se me ha olvidado cómo se hace las finales. Ahora sé cómo se sienten la gente que hace los Simpsons, que dicen, ¿cómo era esto? Esto antes era fácil, hacía gracia. Ahora ya no me sale bien el chiste. Yo creo que es eso. Y es que además, da igual lo que cuente, que ya a la gente ya no le hace gracia. No le hace gracia. Pero esto es vuestra culpa. Porque yo hago referencias que vosotros no entendéis. Ese es el problema. Yo hago... referencia y chistes buenísimos con los Beastie Boys o con los Wu-Tang Clan y vosotros, ¿no lo entendéis? ¡Os jodéis, tío! Yo digo, por ejemplo, Wu-Tang Clan is for the children y nadie lo entiende. Bueno, tú. ¿Nadie lo entiende? ¡Pues cantón por culo! Voy a empezar a hacer eso, a echarle... O sea, la final va a ser echarle la bronca a la gente porque no te entienden. Echarle la culpa... Poca gente te entiende, ¿eh? Echarle la culpa a la gente de lo que yo hago mal. ¿Como Javier Marías o Podemos? Es que os da igual lo que yo cuente, porque no hace gracia. Entonces, por ejemplo, os podría contar cómo hice ayer, y tú lo viste, el ridículo cuando conocí a KCO. Pero como no os hace gracia, no voy a contar cómo yo fantaseé por el camino en el que iba hacia él. Esto fue después... Era muy gracioso ver a Miguel en esa situación, ¿eh? Esto fue después del concierto de Rosalén, la cual es un sol en la tierra y se merece lo mejor que le pase. Y estaba allí KCO y yo dije, tengo que decirle a lo KCO, tal, y yo... Muy patético. No quería, yo le empujé, ¿eh? Le tuve que hacer el... Venga, hombre, hombre, venga, hombre, venga. Entonces yo iba por el camino diciendo, buah, ya verás, ahora cuando yo llegue, va a decirme, hostia, tú eres... Y iba a decirle, claro, primo, y vamos a hacer un saludo improvisado allí de... Buah, buah, buah. Súper guapo, iba a decirle, buah, yo soy muy fan, tal, y te escucho de no sé cuánto, y me iba a decir, yo también soy fan tuyo. Eso era un fundido a él y yo de fiesta en un descapotable. ¡Wow! ¡Vamos, Casey! ¡Tal, no sé qué! A lo mejor... Él llamándote MR7 todo el rato. Claro, diciéndole, qué bien lo sabes. Eres mi mejor amigo, y tú también eres el mío, máquina. Buah, pero lo que pasó no fue eso.
Lo que pasó fue que yo cuando llegué, encima es altísimo, y llegué y le dije... Pero así, literalmente, y me dijo él, ¿qué pasa, co? Y a mí se me causó mucha impresión y le dije... Soy muy fan. ¿Cómo me vería el tipo que se quedó así y me dijo? Desde yo estaba a 10 metros, la escena parecía un señor que se había encontrado un niño perdido. Estaba tocándole. Yo estaba a su lado. ¿Cómo? Yo estaba a su lado. Tranquilo, muchacho. Ahora llamamos a tus padres, no te preocupes. Y yo dije, no, de verdad que te escucho. Y me dijo el tipo, me alegro que te guste, ¿cómo? Le dijo un colega, no, este es el de que sale en Leitmotiv. Por lo que se hizo referencia a Leitmotiv y pero no a esto. Este. No, no. Y él dijo, eso está muy bien. Y yo dije, sí. Pues yo contaría estas cosas, pero como no hacen gracia, pues no las cuento más. No las cuento más. También me pasó una cosa curiosa en el concierto, cuando cantó la de Justo. Uh-huh. Hizo referencia a que la historia es muy bonita, muy sentimental y todo eso, la movida y el corazón y todo el rollo. Y entonces dijo en un momento que... de esas historias que se te quedan grabadas en la cabeza cuando eres pequeño y siempre las recuerdas. Y yo en ese momento pensé, ¿qué historias tengo yo grabadas? Y me acordé, hay una cosa, hay una historia que siempre me acordaré, y no sé por qué, porque es una gilipollez, pero yo un día en el instituto me fugué de las clases. Y te recogió KCO. Por eso se acordó ayer y dijo, oh, es este niño de nuevo. Me fugué de las clases con mala gente, y, pero fíjate cómo de gilipollas éramos, que nos fugamos para irnos a otra clase vacía a fumar porro allí. Pensaba que era a aprender más. Queríamos estudiar a más. A la biblioteca. ¿No? Y nos colamos en esa otra clase y yo tengo grabado a fuego en la memoria el momento en el que uno de los que iba conmigo le dijo a otro, dile a esta gente que yo... Bueno, antes de que siga, en el argot murciano, hacerse una caña es hacerse un porro muy pequeño, que lleve poco... Yo creo que eso es argot universal. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, sí. Fantástico. Me parece, porque me lo ha explicado Pancho antes. Correcto. Que él es profesional. Sí. Y le dijo, dile a esta gente que yo nunca me hago una caña, porque haces una caña es de parguelas. Y fin de la historia. Pero se me quedó grabado a fuego. Eso es lo que tienes tú ahí en el fondo del pero cerebro. Pero aquí, metido en la cabeza. El otro diciendo, díselo a esta gente, que son de parguelas. Y yo no sé qué tiene de malo hacerse porro pequeño. Sin embargo, Rosalén, sí. Es la historia de su tío abuelo. Sí, bueno. Fue a la guerra. Por eso no soy cantautor. Porque sería una canción protesta bastante ridícula. Hay que hacerse los porros mucho más gordos. No, el caso. Que por cierto, hay gente escupido. Constantemente, tienes un foco ahí que me lo demuestra. Hay gente que nos ha recriminado que usar parguelas está mal porque se conoce que la definición real es, o sea, alude como a un hombre afeminado, ¿no? O algo de eso, ¿era? No lo sé. ¿Por qué me lo preguntas a mí? No sé. No tengo ni idea. No uso esa palabra. Yo sí. Hay gente que me ha dicho, no uséis eso porque eso está feo, porque eso hace referencia a un hombre que es afeminado y eso no es gracioso. Y es cierto, eso no es gracioso. Pero lo que pasa con la palabra parguelas es que ya se ha disociado de lo que es. O sea, cuando tú dices parguelas, nadie piensa en eso. Tú quieres decir tonto normalmente, ¿no? Claro. Uh-huh. Pardo. Pues muy bien. Pablo Casado, estándar. Son palabras que se disocian y como, uh-huh. Por ejemplo, bolsillo. Un bolsillo no es un bolso pequeño. Es una cosa que tienen los pantalones. Sí, amigos, pero Reverte y yo enseñando castellano. A lo que iba. Que como no puedo contar estas cosas porque no os hacen gracia, he decidido que voy a tirar de clásicos solamente. Clásicos que no fallen. Luis Miguel. No.
O sea, sí, pero antes de eso. Un clásico del humor universal. Recitar canciones del verano en tono serio. Nunca falla. Si yo te recito aquí un tema de King Africa y te digo, y ahora empiezo a menear. Señorías, esto decimos la... Esto ya, tío, ¿te acuerdas? Nos tiramos una hora y media haciendo esto, sí. Señor cónsul, ahora es cuando empiezo a manear. Sobrecito para abajo. Para abajo. Para abajo, claro que sí. Gracias, monseñor. Hola de... chocolate, 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 chocou. De canela, de caú. Eso. Gracias, ministro. Gracias. Gracias, embajador. Eso. Es un chiste que nunca falla. Nunca falla eso. Descontextualizar canciones del verano. Siempre funciona. Y a esta gente en concreto, lo que ellos quieren que yo haga siempre es decir que hay gente que me cae mal. Uh-huh. Eso es una cosa que, por lo que sea, os gusta muchísimo. Y mira que he intentado dejar de hacerlo. Genera debate, genera discordia. Pues mira, tengo un colectivo que me cae mal. Porque el otro día fui a una confitería y vi que vendían torrijas hechas con pan Bimbo. Y le escupí en la cara a esa persona. Le dije, sí, sí. Le digo, perdona, compañero. ¿Esos son torrijas? Sí. No le dijo así, pero bueno. Y le digo, ¿están hechas con pan Bimbo? Y me dice, sí. Y le digo, ¿tú eres tonto? ¿Por qué no coges pan normal, pan duro toda la vida? Lo mojas en leche, le echas canela, lo fríes, no sé cómo se hacen, pero... Están muy ricas. ¿No te gusta la torrija aquí o qué, payaso? La verdad es que no mucho. ¿En serio? No. Dios, qué idiota. Y otro clásico que nunca falla, jamás falla, es hablar de mis plantas. Porque es un tema bonito que a todos gusta por igual. Y esta semana me ha pasado una cosa muy curiosa con las plantas. Se me acabó el abono. Que eso ya es gracioso de por sí. Sí, parece que hay gente que se le acabó. Se le acabó el abono. Seguro que luego se resbaló. Eres tremendo. Eso te acabó el abono, de verdad. Me sacas punta a todo, en serio. Y el caso es que fui al establecimiento en el que tú sabes que yo siempre adquiero todas mis plantas y los restos de enseres que yo gestiono para las tijeras de podar, el abono... Sí, que es una señora que cuando te ve llegar hace bueno. El pastizal que se va a dejar este aquí. Efectivamente, es una señora mayor. Y le digo, se me acaba el abono. ¿Me das una botella de abono, por favor? Y me dice, sí, tengo uno. Tengo uno, pero es muy potente. Lleva mucho cuidado, porque de verdad que esto es un pepinazo para las plantas, es que... Y es verdad que es muy potente, porque lo he probado y es como farlopa para las plantas. O sea, las tengo verdes y... Ahora mismo está... Bueno. Y el caso es que la señora hizo mucho hincapié antes de dármelo, me dijo, lleva mucho cuidado, que es muy potente, de verdad. Esto es un tapón por cada 10 litros de agua. O sea, échale un chupirico, porque como le eches mucho más las quemas y tal, igual. Esto me lo contaba mientras que se iba a por el abono. Y decía para adentro ella, yo es que no sé lo que le echan a este abono. No sé lo que le echan a este abono, que de verdad que es potentísimo. Y se gira y me lo da. Y lo he traído. A lo mejor no se va a ver muy bien porque esto no es lo que importa. Lo que importa es lo que está aquí detrás, en el otro lado. Me gustaría que hicieras, por favor, un plano un poco más cerrado cuando yo hago la vuelta para que se vea muy bien qué es lo que está pasando aquí. Por favor. ¿Aquí? Vale. El resto, si no lo veis, ahora os lo explico. Me dice, yo no sé qué le echan a este abono para que sea tan potente. Y me lo da y me encuentro con esto. Abono crecimiento cáñamo. Y salen hojas de marihuana, literalmente. Hojas de marihuana. Es abono para droga. Mira. Es abono para droga. La señora... pero ecológico. Hombre.
Me dice la señora, me decía, me lo da y me dice, es que verdad es que no sé lo que le ponen. No sé lo que le ponen, que este abono, no sé lo que ponga, y tan bueno. Pero tú imagínate, ¿sí?, esa señora en casa diciendo, no sé qué le pasa al chiquillo, que tiene los ojos como dos tajos en un tomate. Y no sé qué le pasará. Y me lo dio y lo cogí y dije, ah. A ver si lo comercializa el compañero. Le dije, hombre, yo se lo dije. Digo, yo, si sabes ya mucho del tema, pero... Pero esto no, a lo mejor porque es abono para la marihuana esta, que los chavales se fuman por ahí. Se hacen cañas. Se hacen la droga porro. Y me dijo, no, hombre, si es de algas. Lo peor es que es verdad, porque aquí dice estimulante del crecimiento a base de crema de algas. ¿Y por qué le ponen la hierba aquí delante? Me están engañando. Hemos sido engañados. Ya acabó. Miguel Maldonado, señoras y señores. Paco Díaz. Gracias. Muchas gracias.